Hola a todos, estamos aquí en Pokémon Soul Silver Evolution Lock y la puerta está cerrada. Dep ha introducido dos contraseñas. Puerta abierta. Lo dejamos por aquí, teníamos que enfrentarnos a este tío, que este tío sabía la contraseña para entrar al sitio de los Electrodes. Y bueno, imagino que vamos a tener que curtirnos el lomo, ¿no? Que no podría pasar por Giovanni, que... Que no nos parecemos en nada, me cachis, con lo mucho que he estado practicando. Bueno, tú no sabes quién es Giovanni, entonces no sé por qué piensas que no se parece en nada si realmente no has visto a Giovanni en tu vida, ¿no? Que yo sepa, vamos. Por cierto, el líder del gimnasio está, su máximo está a nivel 34. Entonces hay que tener mucho cuidado con Sota. Mira, el Sota es la evolución de Swinub. Así que... ¡Vamos, joya de luz! Esto, hermano menor. No le curtas mucho el lomo. Bueno, me da a mí que sí, que se la curtió bien. Bien curtidus. Ah, vale, le puse restos, es verdad, en el anterior episodio. ¡Joya de luz! Yo sigo pensando que no sé cómo coño hace joya de luz. Y porque es tipo roca, joya de luz. Yo lo haría tipo luz, tipo hada, a lo mejor. Graveler. Vamos a ir cambiando de Pokémon. No vamos a hacer aquí el monopolio de Sota. No sé cómo evoluciona Sota, sin más. No lo sé. En plan, lo volví a mirar y salía eso. Poder pasado más subir un nivel. Tiene poder pasado, ha subido varios niveles. No quiere evolucionar. Pues que no evolucione, no sé. La verdad es que sí, no sé. Según dicen, ¿no? Eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, pues... Swablu. Vamos a cambiar a Perlo. Swablu no era ese tipo volador o dragonada o algo así. Bueno, sea lo que sea, el hielo tiene que ser efectivo. Bien, no se me da mal. Eso sigue siendo transición, ¿vale? Hasta que no terminemos esta mierda. No... Toma. No nos van a salir Pokémon de alto nivel, así que... ¡Haya! Vale. Yo no pude evitarlo. Petrel. Hace 3 años Giovanni disolvió el Team Rocket y desapareció, pero sin duda está en alguna parte esperando el momento de reaparecer. No me importa haber perdido contra ti, de todos modos nunca podrás abrir la puerta... sin mi voz. Entonces, no sé si me puedo mover ahora. Ah, bueno. ¡Viva Giovanni! El Murkrow imita a la perfección a la voz de Petrel. ¿Y si...? Y se va. Se va como por arriba, entonces aquí ¿qué hay? Exactamente, porque yo he venido por arriba. Pero aquí tiene que haber algo, ¿no? Una Pokéball. Una Pokébola, anillo ígneo. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. No sé qué es anillo ígneo, pero tiene pinta de pedazo de ataque, ¿no? Anillo ígneo. 150, a ver quién lo puede aprender. Venga. ¡Ja! Lo puede aprender Finchi, que no estaría nada mal. Sota, que le podríamos quitar algún ataque, pero claro, es especial. Tendría que mirar, no apto. Tendría que mirar, creo que Perlo es el más especial de todos. Oh, es especial. Entonces, de momento nada, ¿eh? Pero anillo ígneo está muy de puta madre, ¿eh? ¿Verdad? Para enseñárselo a alguien. Es que, a ver, siempre está la misma duda, ¿no? De se lo enseño y si muere. He perdido no solo un Pokémon, sino también la MT. Imagínate que luego me sale un Growlithe. Un Grolai o algo así y no sé. ¡Vamos! Me dan miedo los... ¿Por aquí? Y aquí había que darle algo, a ver. No, no, no. Me dan miedo los Electrodes, ¿eh? A ver, no creo que tengan autodestrucción, pero... ¡Vengamos! ¡Haya! Una prueba, ¿eh? La parte verde, bien. Lo que quería. ¿Y ahora qué es? ¿Cómo? Ah, no, hay que volver por aquí. ¡Haya! ¡Viva Giovanni! Y se pira. Dilo, 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 dilo una vez más. ¡Viva Giovanni!
Chiquing. Chiquing. Venga, entramos. ¡Alto ahí! Atenea, ta, 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 ta. Con tíos como tú entrometiéndose todo el tiempo, el orgullo del Team Rocket está continuamente en juego. Y ya basta de palabrería, vamos a poner fin a esto de una vez. Por muy fuerte que seas, no tienes ninguna posibilidad con nosotros dos al mismo tiempo. Lo siento mucho, pero vete preparando. Wow. No tan deprisa. ¿No os parece que un combate de dos contra uno es totalmente injusto? Yo lo veo bien, quiero decir, yo le parto la boca a los dos y me quedo tan ancho. O gusto o no, yo también tomaré parte en este combate. Y saca su pedazo de polla y su Dragonite. Venga, vamos a curtirnos el lomo. Donna. Donna. Combate doble. Double combate. Bueno. Un Heatran, un Heatran. Vamos con... Jodido, ¿eh? A lo mejor no es... ¿Hay alguno que dé a todos? No, ¿eh? No, no, coño. Venga. Hueso Meran, pues vamos, con poder pasado y así a lo mejor me subo algo. Le damos a Piplup, que imagino que lo mataré. Hostia. Patada ígnea, tiene que morir, ¿no? Madre mía. El Heatran este se carga a todos él solito. A ver si luego cuando nos enfrentemos a Lance tiene un Heatran, ¿no? O un Heatran, no sé cómo lo llamáis. Se tendría que llamar Heatran, ¿no? Heatran, a por él. Heatran mola demasiado. Es chachipiruli. Vamos con poder pasado a Guachachu. Un Piplup y un Guachachu. El otro día que hace uno, ¿eh? El Pokémon Goa. Que no sé si para cuando haya subido este vídeo ya habré subido el vídeo de Pokémon Goa o no. Pero si no, estará ahí a puntico. Y si no está a puntico es que no lo voy a subir. Porque me he cansado, ¿vale? Vamos con Joya de Luz. Dios, vaya, vaya patada en toda la boca, ¿eh? Eso sí que es una patada en la boca. Y ti, ti. Joya de Luz. ¡Ja! Vale. Vale, los restos van a ser muy claves, ¿eh? Vamos con... Joder, macho. Joya de luz al Seal este. Tiene todos los putos Pokémon de tipo agua o hielo, tío. Foco resplandor, ja. No le quita mucho, pero claro, como te saca... Ese pequeño detalle, ¿no? Que te saca 13 putos niveles. Pues entonces hace que... Sota usa joya de luz. Vale. Nada, no me quita mucho. Pero me confunde y eso me tocará. Bueno, al menos tengo restos que poco a poco me van curando. Dustox. Es tipo... No me acuerdo qué era este Pokémon, ¿eh? Me acuerdo que tenía algo como que era tipo... ¿Bicho agua puede ser o algo así? ¿O no? ¿O huesudo? ¿Bicho volador entonces? No sé, no sé. Sota está confuso y se pega a sí mismo. No me hagas hidropulso a mí, joder. Me cago en la leche. Espero que no me haga crítico. Vale. Cúrate, 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 Sota, que te veo in the last. Vamos con aquí. No creo que me mate, vamos, para ahí ni en la boca de ese tío. Vale, sí les tipo agua solo, ¿vale, chicos? Ya se me ha quedado la lección. Venga. ¿Qué más da ahora que el experimento de misión ha sido un éxito? Lo que le pase a esta guarida nos importa un bledo. Nuestras miras son mucho más elevadas. Muy pronto conocerás lo temible que puede llegar a ser el Team Rocket. Disfruta ahora que aún puedes. Lo siento, Dave, he visto que lo estabas haciendo tan bien tú solo que me he mantenido al margen, vamos, que estaba haciendo el vago. Ahora todo lo que queda por hacer es apagar esa extraña señal de radio.
Vale, uno se tiene que encargar de los de la izquierda y el otro de los de la derecha. Esa es la máquina, pero no veo ningún interruptor. Debemos debilitar todos los electrodos. Eso detendrá la máquina y no, joder, no transmitirá más esa extraña señal. Lo siento por los electrodos. Ellos no han hecho nada malo, pero van a morir. Vale, la cosa es que obviamente no voy a poner a... Bueno, obviamente, sabes que debería de ponerlo. Pero lo que vamos a poner es a Perlo. Y yo creo que unas cuantas sentencias. Deja ya. Tito Tarerore. Nivel 23. Me come los huevazos. Vale, vamos con sentencia. Yo creo que sentencia es lo ideal. No te protejas, puto. Vale, vamos a pasar un poco. Porque como veis no tiene... ¡Joder! Tiene protección y detección. Pues en la vida le pego. Si quiere, empieza de protección, detección y así. Venga, siguiente. ¡Vamos! ¡Ah! Giga drenado tiene. ¡Sentencia! Vale, este lo he matado. No sé por qué. Al anterior no y a este sí. Pero bueno. Y... Detección... Ah, protección. Uy. Y para tu casa, golpe crítico. Subimos al 31. Tenemos buen equipillo, ¿eh? A lo mejor si da tiempo ahora nos enfrentamos al líder. No lo estoy manejando yo, ¿eh? Lance. Tengo miedo, abrázame. Por fin se ha detenido esa extraña señal y seguro que el lago ha vuelto a la normalidad. Y todo gracias a ti. Quiero darte las gracias en nombre de los Pokémon. En nombre de los Pokémon que acabo de aniquilar. Esos Electrodes, ¿no? 5. 5 era destello, ¿no? O es fuerza. Torbellino. En la primera generación creo que era una MO, ¿no? Destello y era la 5. Ni puta idea, ¿vale? Si hubieras abandonado tan fácilmente, nunca habrías seguido ese sueño en primer lugar. Espero verte de nuevo, ¿vale? Que nos vemos en la Liga Pokémon. En la Pokémon League. Venga, vámonos. Ya nos podemos ir de aquí. ¡Jaya! Bien, hay Pokéballs por ahí, pero sudo. No, mamá, no, no. Vale, lo que me gustaría hacer ahora, si no os importa, vamos a hacer aquí un pequeño inciso antes de enfrentarnos al líder U. Ay, no creo que nos enfrentemos al líder del gimnasio hoy, porque eso, quedan 10 minutos solo y los líderes de los súbditos imagino que me ocuparán todo eso. Pero lo que sí que quiero hacer es... Le damos a Pokémon, le damos a Nico, volamos. A ver, creo que esto es la ruta 45, 46. Esta es la ruta 30. Entonces, supuestamente en la ruta 30 está el no sé qué Pokémon que al enseñarle la escama roja... ¿Vale? ¡Yeah! Vale, estaba usando WASD, no sé por qué, pero bueno. Vamos. Vale, a lo mejor aquí tengo que ponerme un repelente. Estaría... Chachipiruli. ¿Era este el Pokémon? No, era más parrillo. Voy a ponerme un repelente. Sudo de... A ver, tenía un repelente por aquí, en verdad. Solo repelente, aquí. 100 pasitos. ¡Haya! Así me lo quito de la bolsa. ¡Vámonos! A ver, era por aquí. Imagino que es este tío, ¿no? El de aquí arriba. Entonces pillamos. Creo yo que será este. Oye, que escúchame, que. Sí. Dame el repartir experiencia. Sí. Bien. Vale. Lo ideal sería que, como ahora tengo dos, ¿vale? ¿Dónde están? Aquí. Repartir experiencia 2. Pero bueno. Ahora mismo puedo usar uno de ellos dentro de cámara, así que vamos a dárselo a Rambo porque lo va a tener ahí toda su vida, ¿vale? El repartir experiencia. Porque así, cuando suba al 30, evolucionará. Tan sencillo como esto. What? Ah, vale. Digo, what? No puedo ir ahí, pero no es. Es aquí, ¿eh? En el centro. Y ahora pues vamos a entrar en estos 5 minuticos que nos quedan
Repelente ha dejado de hacer efecto y entramos. ¿Con quién deberíamos empezar? Yo creo que con... Vamos a empezar con Perlo, porque quiero también subirle de nivel. Vale, estas cosas se me dan un poco como el orto hasta que las veo, ¿vale? Así que pimba. Bueno, imagino que... Vale, esta era fácil, ¿vale? Vale, ¿queremos pelear contra todos o queremos sudar e ir al gimnasio? Yo creo que queremos sudar e ir al gimnasio. Vale, creo que hay que pelear contra esta mínimo para mover las rocas estas. Vale, un pinsir tipo bicho. A lo mejor el hielo le hace algo. Puede ser, a ver. A defender. Bueno, lo he congelado, al menos. Vale, ya la sentencia debería de acabar con él. Vale, si os fijáis, nivel 29 ahora, ¿sabéis? No sé, es que... El nivel de este gimnasio, que supuestamente es el séptimo, su máximo personaje, su máximo Pokémon, está por debajo del de sexto, del sexto gimnasio. El sexto gimnasio estaba, su máximo era 35, y este su máximo es al 34. Vale, imagino que es aquí y por aquí. Y aquí pues será... Pues no sé, ¿verdad? Hacemos así... Imagino que... Aquí habrá que hacer algo... Pimba... Ni puta idea, ¿eh? No, ni puta idea tengo. A ver, si consigo llegar ya sin pelear más, yo creo que sí que podemos enfrentarnos al líder. Sí, con dos... con... with two balls. Vale, esto será roca o tierra o algo así, ¿no? Vamos a hacerle un surfer. No me jodas, loco. Se ocultó un agujero. ¿Cómo es más rápido que yo, tío? Un Claydol, si parece un... no sé. Excavar, boom. Vale, no me quita mucho. Mátalo... no. Que no me haga excavar otra vez, por favor. Joder, bueno, lo pasamos, ¿vale, chicos? Espero que nos importe. ¡Bueno con el crítico! Igualmente, lo he pasado rápido porque ni aun con un crítico me mataba, ¿vale? Aún teniendo Perlo así... yo me veo fuerte. A ver, si hacemos así... Si hacemos así... Por aquí no podemos hacer nada... A ver... Esto va aquí... ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Como que esto llega aquí... Nah, creo que lo he hecho mal. Voy a salir un momento. Y voy a entrar. A ver, si realmente... En vez de empujar eso ahí... ponemos esto aquí, por ejemplo. Y esto aquí, porque me da la gana. Luego esto aquí... Ah, vale, mierda. Pues tengo que enfrentarme a este. Tirorirore de do de... Vale, vamos con sentencia. Vale, Rambo al 17. Muy importante que vaya subiendo. Este creo que es psíquico, pero bueno, vamos con sentencia. Uf, el placaje ese no me gusta nada. Voy a cambiar, ¿eh? Me he visto ahí con los huevos colganderos y no... Bien. Surf. Vale, ojo. Que me apetece enfrentarme al líder del gimnasio, en verdad. Este no sé si... Anoriz. Tipo bicho roca, creo. O no. Y no sé, es que no lo sé. Vale.
da fatal esto. Esto aquí. Pim, pam, pum. A ver. No, es que así no puede ser. No puede ser así, creo yo. A no ser, un momento. Hostia, que contra este tampoco me había enfrentado. Joder, macho, no me enfrenta contra nadie. ¡El hombre! ¡Sentencia! Hostia, estoy con Perlo jugándome demasiado. Lo bueno es que subiré de nivel al 32. Eso es bueno. Rambo sube al 18. Drifloon. Fantasma. Volador, ¿no? Claro, contra fantasma no me acuerdo si... Bueno, vamos a hacerle un martillazo en toda la boca. Tajo aéreo, eso no me gusta, que me lo hagas. Pokémon sólido, ¿eh? Sergi, un Slowbro con esos ataques. Shackle. Lo mismo, martillazo y debería morir. No muere porque es un jodido tanque. ¡Vamos! ¡Surf! Vale. ¿Le queda algún Pokémon más? Bien. Vale, pues voy a volver realmente. Sudo un poco, ¿vale? No me acuerdo de cómo había hecho esto aquí. Joder, ¿por qué hace... hay tanto ruido en la calle, tío? Vale, por aquí. Vamos a enfrentarnos al líder, venga, me ha apetecido. ¡Allá! Total, ¿qué va a durar? ¿25 minutos como mucho? Bueno, lo que tarde en hacer la mierda esa de hielo. Venga. Así ya hacemos algo de provecho. Y si me matan a alguno... Bueno, y si me matan a algún Pokémon, pues ya para el siguiente puedo... ¡Allá! Puedo levelearlo. O levelear a otros. Vale, aquí. A ver, si hago aquí y hago así y hago así. Y hago así. Está Jungo. A ver, yo puedo hacer esto, ¿no? Y luego esto. Ah, se quedan ya así para siempre. Entonces, si hago así. ¡Qué fácil, coño! Vale, vamos a... ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con Perlo, lo de siempre, ¿vale? Perlo tiene... intimidar, ¿vale? Soy mayor, así que te enseñaré lo que quiero decir. He estado con los Pokémon desde antes de que tú nacieras, y no pierdo fácilmente. Yo, Fredo, el entrenador del invierno, te mostraré mi poder. Lo que siempre digo, ¿no? Es decir, un anciano, un tío que ha estado toda su vida... Noel, ¿vale? Se llama Noel ahora. Un tío que ha estado toda su vida entrenando Pokémon, sí. Y vienes tú... que has estado 20 y pico horas entrenando Pokémon, que ya no es ni una semana, que ha sido 20 y pico, 30 y pico horas, y le pegas el palizón de su vida, ¿no? Vamos con sentencia. Es mucho. De momento, supuestamente, a partir de nivel 30, todos son evoluciones máximas. Como es nivel 30, de momento le dejo ahí la duda de que a lo mejor el 31 hubiese sido una Jinx. A lo mejor hay... Pokémon, por ejemplo, que si evolucionan más tarde del 30, pues obviamente no van a ser. Tentacruel, ¿vale? De momento se cumple, ¿no? Entre comillas. Tentacruel, yo creo que podemos seguir con... Vale, nivel 32 el Tentacruel. Refugio... Se aumenta la defensa, ¿no? Pero esto va por especial. Así que... La chucla un poco, ¿no? ¿Qué sentencia? Mira, guay, mira, crítico. A ver, no ha sido tanto. Bueno, hiperpoción, eso no me gusta. Porque le he quitado tanto por el crítico. Si no, no le quitaba tanto. No le quito ni mitad de vida, tío. Es agua veneno, ¿vale? Creo que es veneno. Aquacola. Es que es un tentacle, ¿vale? Es poca broma. De picos. Mucha defensa. Ah, es que Tentacruel tiene mucha defensa especial, es verdad, tío. Vale, no utiliza hiperpoción ni nada. No me debería matar, a no ser que haga crítico, vale. Si hacía crítico, creo que sí me mataba, pero claro, si vivo pensando en que me van a hacer crítico a 2x3, pues no vivo, ¿vale?
Vale, su último Pokémon. No quiero ninguna baja. Ramo subió al 19. Crawdaunt. No sé qué Pokémon es. No sé si Pokémon tipo agua siniestro, creo que es. Es ese, ¿no? El Pokémon tipo agua. Vamos a ir con... con Finchi, ¿no? Es que no lo sé. Bueno, a lo mejor he hecho mal, porque este es tipo tierra también. Si es Crawdaunt, el cangrejo ese, ¿no? Es... bueno, es una evolución máxima, ¿eh? Momento... ah, tengo hoja aguda, perfecto. Pulpo cañón. No debería quitarme mucho, creo yo. Bueno, quien dice no debería quitarme mucho, vale. Ahora tendría que quitar yo bastante y con suerte es un crítico. No es crítico. Pero el siguiente... pulpo cañón. Hoja aguda. Crítico, 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 crítico. Uf. Se cura. Es un problema esto, ¿eh? Podrán llevarme al límite, pero jamás me doblegarán. No me rendiré. ¿Tengo algo de curación? Un éter. No tengo nada de curación, ¿eh? No quiero que muera Finchi. Pero claro, ¿quién sobre...? A ver, ¿qué me ha estado haciendo todo el rato? Ah, pulpo cañón. Pues Sergi. Tiene que ser Sergi. Tipo agua psíquico. Pulpo cañón. Me quita muy poco. Espero que no me baje la precisión. Me cago en la puta. Y yo creo que aunque sea tipo agua, martillazo tiene que reventar. Hidrochorro. Vale. Fallo el ataque. Vamos a probar con golpe cabeza, ¿vale? Pulpo cañón. Me vuelvo a bajar la precisión, es un problema. Vuelvo a fallar, tío. No, si al final con la tontería, llanto falso me baja el que el ataque. Ataque especial. No, defensa especial. Uf. Vale, ¿lo matas? No lo mata, tío. Y se recupera toda la vida. Vale, es un problema, ¿eh? Va a morir gente de mi equipo. Va a morir gente de mi equipo, tío. Voy a probar con Surf a ver lo que le quita. Porque tiene 100, aunque me haya bajado la precisión, hay más posibilidades de que acierte el surf que de que acierte el martillazo. Pero no lo acierta igualmente. Surf. Pulpo cañón. ¿Qué dices? Ah, vale, que me ha bajado la defensa especial, es verdad. No es muy eficaz. Vale, es un gran problema esto, ¿eh? No se le acabarán los PPS de pulpo cañón. A ver, tengo que matar a alguien. Tiene que morir Sergi, sí o sí. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque si empiezo a cambiar, ¿a quién cambio? Por mucho que cambie a Rambo o a Nico, no tengo para curarme, entonces no hago nada. Tengo que ir suicidándolos y rezar para que dé. Si da el martillazo es posible que me lo cargue. Ah, pero hacia... va. Nada. Sergi muerto. Uf. Qué mal, ¿eh? Aquí voy a perder muchos. Aquí voy a perder muy muchos. Creo que... uf. Pulpo cañón, tío. Nada. Perlo, lo siento, pero... haz lo que puedas. Pero... uf, sentencia. Mátalo, por favor. Un crítico, tío. Solo pido eso. ¡Buas! Genial, ¿eh? ¡Buf! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Ah, me impresiona tu valor. Con tu gran voluntad sé que superarás todos los obstáculos. Te mereces esta medalla. Que si iba intercambiando entre unos y otros, no aguantaban dos ataques ni de coña. No creo ni que aguantase uno, así que... pobre Sergi ha tenido que morir, pero bueno.
no iba a evolucionar más, se iba a quedar en un Slowbro, el hermano mayor de nuestro Finchi. Así que nada. Vale, pero vamos a dejar por aquí. En el siguiente pues avanzaremos ya a la octava medalla. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.